Good evening, Valerie. Good evening. Good evening, Carlos. Good evening. Good evening. Bien, teacher. Hello. Good evening, Stephanie. Good evening, Valerie. Hello, Beatriz. How are you today? Fine. So. Tired. So. Okay. Good. Teacher, bueno. Yo tenía una duda, una Dígame. Consulta. Dígame. Piense que el ejercicio 4.14 hay una respuesta que no me la acepta el sistema. No sé si me puede Vaya, déjeme ver. Ayudar en ese ejercicio. Ajá. ¿Cuál es la respuesta que no le dejan? Pregunta número uno. Is Bruce wearing a light green jacket? Ajá. Ajá. ¿Cuál es la Yo respuesta? Yo puse que yes, he is. Ajá. Pero no me la acepta. Y es light green. I don't think so. Light green jacket. Yo la veo de otro color. Vaya, entonces me fui por la otra opción. Le puse que no. Vaya, entonces sí le puse. Sí, yo al principio no. Creí. Espérame. ¿Le agregó la coma? Sí. Así, or no, he no, isn't. No. Ok, probó con el punto. No, el punto es que no lo puse porque siempre que lo Ajá. pongo no me lo acepto. No se le acepta. Mire, aquí con la plataforma sí hay que jugar con eso porque puede ser que sí, puede ser que no. Y ahí es algo que yo no puedo controlar, ¿verdad? O arreglar. Sí, porque pero podría ser eso. Porque la otra respuesta, no le puse punto y sí me la aceptó, pero. Déjeme ver algo. Ahí. Permítame, vamos a ver. Sí, yo creo que es el punto. Ajá. Porque sí me aparece. Bueno, eso sí no probé porque. Y fíjese que, sí me aparece. Ah, pues estoy equivocada. Que se supone que sí es light green jacket, pero yo no la veo verde. Mucho menos verde, claro. Sí, sí, yo. Ajá, pero sí, ajá, bueno, la respuesta es. Yes, pero, uh-huh. Yes he is, pero intente con el punto. Pero con punto Ajá. al final. Puede intentarlo con el punto. Sí, porque es lo único que no intenté, porque varias veces he intentado y me salía mala. Y todas las respuestas ahí no llevan ningún punto. Así que. Sí. Y la otra pregunta, teacher, Dígame. ¿Por qué altura de los ejercicios debemos de estar a este nivel? No le entendí la pregunta porque se estaba cortando. ¿Me la puedes repetir, por favor? Mi pregunta es porque me mandaron un comentario que dice que yo he atrasado con mis ejercicios. Ajá. Entonces, yo ahorita estoy terminando este último de la sección número 4. Ajá. Entonces, no sé por dónde debería estar para ir al día. No sé. Fíjese que lo ideal. Sí, lo ideal es que. ¿Cómo le explico? Que sí vaya tratando de adelantar un poquito más, o sea, porque esta clase, o sea, es que esta clase la vamos a ver ahora. Entonces, prácticamente lo lleva a la par.
Entonces, tal vez lo que le recomienda es que mejor avance un poquito para que vaya como un poquito más adelantado y no a la par, ¿verdad? Avanzado, pero ah, o sea, okay. Yo siento que ir así a la par no está mal. Todo está en que usted se organiza. O sea, todo está en que usted se organiza y que usted sí sabe que este día vamos a estudiar eso, ya tenerlo estudiado y que no se va a atrasar más. Por eso no hay ningún problema. Lo importante es que para el jueves de la otra semana, todos ya hayan hecho el final exam, eso sí. Porque para el otro jueves, todos deben de haber terminado la sección 5 y el final exam. Uh-huh. Porque la clase del otro jueves es la última de este módulo. Okay. Bueno. Entonces ya ese día ya debe estar el 100% terminado. Entonces ya ustedes ven cómo se van organizando en ese aspecto. Pero que para que ese día ya esté completado todo, ¿ok? Bueno, okay, gracias. Okay, you're welcome. Any other question about the platform? ¿Sobre algún ejercicio específico de acá? No hay. Bueno, let's start. ¿O alguien me iba a decir algo? Ok, fíjense que en el chat les he enviado un link, ok, para que nos unamos a la sesión, así como lo hicimos la vez anterior, pero porque vamos a utilizar una imagen en grupos y esto les va a servir para que todos tengan acceso a ella cuando nos unamos. Y también hay un ejercicio que si tenemos tiempo lo vamos a realizar. Solamente tengo uno, entonces si en el transcurso de la clase si ustedes se pueden ingresar a la sesión con el link y el código que les he compartido, pueden hacerlo. No hay prisa porque no vamos a hacer esto ahorita. Ya. Pero sí, al final de la clase vamos a utilizar una de las imágenes que están ahí para cuando se vayan a los grupos. ¿Ok? So, let's take a look at the chats. Ahí está su link y su código que les pide. Eso es la misma herramienta que utilizamos hace un par de clases. Okay, but now let's start with the class. As you can see on my screen, today's class, what are you doing? Fíjense cómo vamos de rápido que ya vamos a la clase 11. O sea que nos faltan 5 clases para terminar el módulo. Okay, and this is the new question for today. What are you doing? Okay, so we're going to study a little bit of present continuous or actions in progress. Today's objectives, as you can see. To talk about ongoing actions, which is present continuous. Ongoing actions son actions in progress. Acciones que están pasando u ocurriendo en este momento. Okay? And then we are going to ask yes, no questions in the present continuous tense. Okay? Y vamos a practicar un poquito sobre ropa, clothing, maybe physical description in order to describe a picture. Okay? Now, déjenme mover, me voy a saltar la actividad que les digo, es un review, era un review de weather. Okay, si nos da el tiempo, lo vamos a hacer al final. So, here on the first slide, as you can see, it's a review of the structure. Present continuous for affirmative statements, negative and interrogative. In the video, en el video que ustedes pudieron observar de la lección, les daba diferentes ejemplos. So, if I want to write about what I am doing now, I can write, I am working right now, in my case, right? I am using a computer. I am talking. Yes or no? You are listening, right? You are learning English. Okay, so todas esas son ejemplos de present continuous because they are actions happening right now. Creo que eso, bueno, en el video pudieron ver ejemplos, el diálogo, la explicación. But just in case, okay, here we have the structure in case you don't remember. I am eating, I'm not eating. Am I eating?
You are eating, you are not eating, are you eating? Ahora, como ya vimos el verbo to be y sus tres formas, eso no cambia. Siempre van a ser las mismas formas según el sujeto. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Eso no va a cambiar. ¿Ok? So, don't forget that. Vamos a hacer una práctica. ¿Ok? Ok, what are they doing? Ustedes me van a ayudar. ¿Ok? ¿Pueden ver mi imagen? Can you see it? Hello? Yes. Ok. Yes. Okay, me van a ayudar, yes, okay, teacher. And you are going to tell me or you are going to answer the questions for me. For example, well, let's match. He's swimming. Me tienen que decir la letra. You have to tell me the letter. He's swimming. H. Letter? H. H. Ajá. Lo voy a hacer fuera del ejercicio porque no va a caber ahí. Y la pone bien pequeña la letra. Letter H, very good. She is drawing. B. Letter? Drawing. B. Letter B. She's... B. Yes. She's drawing. They are reading. They are reading. B. J. B. B. They are reading. Yay. 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 They are reading. No, it's they. It's his. Sí. They are reading. Ah, yeah. Ah, yes, yes. Aha. So he's singing. G. 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 Aha. G. Very good. She's swimming. I. She's swimming. I. They are painting. E. E. Painting. E. Aha. B. B. No. E. 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 They're painting. Aha. Uh-huh. He's dancing. F. Q. F. He's dancing. Aha. Uh-huh. Very good. F. He's reading. A. 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 Uh-huh. A. I wait. A. She's reading. A. They are swimming. C. 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 Mm-hmm. He's reading. D. He's reading. D. D? Yes. This D. time, yes. She's. She's singing. L. 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 Mm-hmm. Excellent. And they are dancing. Okay. K. Yes, as you can see, seguimos usando el alfabeto. K. Right? K. Yes, excellent. Very good. Congratulations, because right. the spelling was good. You didn't get confused with J, G, K. Excellent. Very good. Okay. No vamos a revisarlo aquí en Finnish porque lo hice fuera del ejercicio. But as you can see, in this structure, we have the subject, the verb to be, and the verb in ing. Si usted me escribe, for example, if you want to say they swimming, it's incorrect. ¿Qué le falta ahí? ¿Qué le falta ahí? Verb to be. The verb to be. They're swimming. Yes. They're swimming. Ajá. Si usted me pone his dance, what is the mistake there? What is the mistake? She's in. Me falta ING. ING. He's dancing. And be careful with the spelling. Okay? Si termina en E, le quitan la E y le ponen ING. Right? La mayoría solo es de agregarle ING. Solamente que hay unas excepciones. Si termina en E, no le va a poner, like, he's
dancing. Eso está malo, lo que yo le acabo de escribir. Deja la ventana, por. Okay. It's, he's dancing. Okay. Dancing. Okay. También hay verbos como swimming que dobla la consonante, pero ustedes van a ir viendo cuáles son. For example, running, swimming, déjeme ver otro. Sleeping. No, ese no, solo sleep. Stop. No. Stopping, ajá, stopping. Okay. So, verbs like those, que son verbos cortos y terminan así, siempre en consonante, vocal consonante. Pero ahorita no se preocupen por eso. Más adelante vamos a ver la regla de la spelling, la ortografía en este caso. Ok, pero la mayoría termina en ing sin hacerle nada más. Ok. ING. Let me see. Voy a cambiar la imagen. Ok. And let me erase. Now it's time to practice. Ok. Let me erase. It's time to practice. Yo le voy a mostrar una foto. Ok. Everybody will see a picture. Ok. And there you will be able to see different actions with different people. Ok. Está cambiando ahorita para que lo vean un poquito más grande. Okay, so you have to choose three people. It could be Cindy, Evan, Baby Ben, Grandma Sue, Dad, and Yusuf. Okay, ustedes van a escribir. Ahora, no solo van a escribir de la acción que están realizando. Now you can write about outfit, what the person is wearing, what the person is doing, and the appearance. For example, let's write about Ben, Evan. Evan, okay, I can write, Evan is reading, yes or no? Is he reading? Hello? Yes. Okay, he's sitting. Este es otro que se pone en dos T. He's sitting. Okay, I can say he's wearing, because now I can talk about outfits. He's wearing a purple sweater and jeans and blue jeans. Okay, I can also talk about appearance. He has, ¿qué me pueden decir? Blonde hair, right? Yellow hair. Blonde. Not yellow, blonde. And you can say, he is smart, si le quieren agregar personality, okay? So, now as you can see, I'm not only talking about the actions or what he is doing. I'm talking about the outfits, the physical appearance, and the personality. Entonces, todo eso lo vamos a describir. Now, listen. I want you to choose three people from the picture. Three. It can be Cindy, Grandma Sue, Baby Ben, Dad, Ussel the dog. Okay, ustedes eligen tres. Okay, and you're going to write about that person. Así como yo lo acabo de escribir en el ejemplo, que ustedes ven aquí, about Evan. Ya nadie va a escribir sobre Evan porque ya escribí yo. Pero así como yo lo he puesto, ustedes van a hacerlo sobre las tres personas que elijan. Is it clear? Clear. Yes? Okay, go ahead. I'm gonna give you five to 7 minutes. And if you have any questions, just let me know. Aquí estoy yo. Solo me avisan y yo enciendo el micrófono. All right? Go ahead. Yes.
Remember that it's only three people. Let me know if you finish, please. Did you finish? Only three people, remember. No son todas. Whoa. Finish, teacher. Okay. Tell me, please, if you finished. I finished, ma'am. Okay. Finished, teacher. Okay, very good, very good. Okay, I'm going to choose volunteers. Okay, solamente el que va a participar, me abre el micrófono. Volunteers, I need someone who wrote about Cindy. Alguien que haya escrito sobre Cindy. Dan? Me, teacher. Who? Catherine. Yes. Okay, tell me, Catherine, please. Cindy is drawing. She's sitting. She's wearing light green sweater. She has short hair.
Okay, a green sweater, right? She has short hair. Excellent. Okay, excellent. Very good. What else can we say? Is she happy? Is she serious? She's serious. Mm-hmm. You can say that. Excellent job. Thank you. Thank you, Catherine, right? ¿Quién era la que estaba? Sí, era Catherine, sí, yes. Thank you, Catherine. Teacher, puso his. Sorry, sorry. Ay, ya ven, es que era para ver si estaban poniendo atención. Ok. No, no, no. También me puedo equivocar. A cada rato me pasa. Ok, now, Grandma. Grandma Sue. One volunteer to tell me about Grandma. Grandma Sue. Teacher. Who? Yes. Maritza. Go ahead, Maritza. Grandma Sue is drinking you. She has what is juice. Creo que no, no es juice. Coffee, maybe? Or tea? Coffee, tea. Sí, coffee. Coffee, tea. Right. Okay, what else? Coffee. She has a purple dress. She's wearing. She's wearing purple dress. Is it purple or pink? Purple. Purple dress. Light blue choice. Dicen, apáganme el micrófono, por favor. Solo Maritza. Okay. She's wearing purple dress and light blue choice. Shoes, perdón. Ok, creo que es first, pero le vamos a dejar shoes. What else? She has a dog. She has a dog. Ah, ok. Good. Ok, excellent. Puedo agregar también, she has gray hair. Right? She has gray hair. Para describirla, ¿verdad? Hair. Y también puedo poner, she's wearing que tiene el cabello recogido. She has hair up. Let me finish this one first. And brown sweater. Okay. Okay. Para poner todo. Me decía... Para decir que tiene el cabello recogido. She has. I don't remember. Tendría que buscar recogido. Será teacher. Se escribe B O W, no lo puedo pronunciar. No sé si será ese. Es. No, in this case I can say she is using a hair bun, como está, tiene un moño, porque es un moño lo que tiene. Yes or no? She is using a hair bun. Okay. Now, one volunteer to tell me about Baby Ben. One volunteer, please. No hay voluntarios today. No students. Stephanie, thank you. Yeah, teacher. And then Kenya. But Stephanie, tell us about Baby Ben, please. Okay. Yo le escribí así, pero no sé si está correcto. Sí. Baby Ben is playing with his toys. ¿Está bien esa parte? Yes. Okay. He's sitting. He's wearing purple pajama. Okay. He has dark hair. Excellent.
And maybe I can add personality. He's cute. Yes or no? Yes. Okay, excellent, Stephanie. Kenia, no sé si me, si escribió sobre dad o hustle, cualquiera de los dos, no sé si tiene. Because you wanted to participate. About hustle. Ajá, go ahead. That, ¿puedo referirme como un él o tiene que ser necesariamente como un it? No. No, puede ser he or she. Mm-hmm. Okay. His name is Ben. He's Ben o no, perdón. His name es que escribí también sobre baby Ben. Ah, okay. His name is Usher. Usher. He is sleeping. He's beautiful. In he's sleeping, right? The action. Yeah. Okay. Maybe about his hair or he's brown. He's brown. Yes, mm-hmm. He's brown. Okay, very good. Excellent. Now, who wants to tell us about dad? One volunteer for dad? Yes, Carlos. Okay. Dad is eating. Is? Eating. 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 Okay. No, he's not eating. Drinking. 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 Serving. Coffee or serving. Aquí puede ser serving coffee. Uh-huh. Ajá, pues porque igual se lo va a tomar, pero lo que está haciendo específicamente. Enjoying. You can say serving coffee, drinking coffee or tea, preparing could be too. Okay, dejémoslo en serving. What else, Carlos? Okay. He's wearing a light blue t-shirt. It's light blue. Yo creo que es blue. Light blue. 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 Okay. A blue shirt? T-shirt. It's shirt, Carlos. It's shirt. Yo la veo. La camiseta. He has brown hair. Okay. Brown hair. Excellent. Okay. I guess that's it. He's tall. He's tall. Okay. Very good. Excellent, Carlos. Thank you. Now, let me ask you some questions and you have to answer. Okay, but now I'm going to choose victims. This is in order to practice yes, no questions, porque esto lo vamos a hacer ya en grupos, la parte de preguntar. Por eso les digo que si no se han incorporado al link que les puse en el chat, traten de hacerlo ahorita porque para que ustedes tengan acceso a la foto, necesitan estar adentro de la herramienta. Ya les voy a explicar. Okay, I'm going to ask, let me see, Luis. Hi. Okay, listen. Is Evan reading? No, he's not. He's painting or something. Painting. It's like a pegando. Pasting. Pasting. Like pasting stamps. Pasting stamps. Right. Yeah, I guess that's what he's really doing, but I put reading to make it easier. Para no estar. Oh, okay. But yeah, yes, he's pasting stamps. Okay. But if you listen, yo le pregunté y le hice la pregunta, yes, no questions. Y la respuesta de él fue yes or no. Remember, it's yes, he is, or no, he isn't. Okay, or no, he's not. Así es como, ya sabemos que respondemos las preguntas de sí y no. Let's ask another question. Guillermo Carrillo, are you there? Guillermo? Yes. Is baby Ben crying? No, he's not. Excellent. Okay.
Let me see, María José. María José. María José. No sé, creo que no. No está. Natalie Muñoz, are you there? Natalie? Sí, teacher. Okay. Natalie, is grandma Sue eating? Is she eating? Ando perdida, teacher. Pero es que son, como son de las actividades que ya preguntamos si ellos están haciendo. La respuesta sería yes or no. Is she eating? Vamos a ver. Sonia Serpas. Yes, teacher. Is Grandma Sue eating? Yes, she is. Is she eating? She here. No. No, she's not. What is she doing? Okay, who can answer that question? Is Grandma Sue eating? Okay, let's answer again. Grandma Sue eating, yes or no? No. No, she's not. No, she's not. So then, what is she doing? She's drinking coffee. Okay, so the answer is yes or no. Okay. Now, let's see, Maritza. Yes. Is Ocel sleeping? Is Ocel? Yes, it is. Ocel sleeping. Moment, please. Okay, let's see, Santiago Ramirez, are you there? Yes. Okay, is Dad reading? No, he's not. Okay, very good. What is he doing? Dad is serving coffee. Excellent, very good. Vaya, eso es lo que vamos a hacer en la imagen que yo les voy a poner ahorita. Es los, todos los que ya están conectados con el link que yo les di, que me van a aparecer acá, tienen acceso a la foto. Si no se ha podido conectar, lo que podemos hacer es tomar una captura. Pero permítanme, me voy a... Ok, es esta foto. ¿Por qué? Porque cuando los ponga en grupo, ya ustedes no van a poder ver mi foto. Tienen que tener la sesión abierta. ¿Ok? Entonces, si no han podido ingresar, tómenle una captura. Y cuando estén en grupo, alguien puede compartir la imagen. ¿Ok? Pueden compartir la imagen para que todos la vean. ¿Ok? What are you going to do? You are going to ask and answer yes, no questions. De las personas que ustedes ven acá, ustedes van a hacer preguntas y van a responder. For example, if I ask Valerie, Valerie, are you there? Yes. Yes. Okay. Now, Valerie, are Helen and Eve dancing? No, they're not. Uh-huh. What are they? They're eating. They're eating. They're eating. Si la respuesta es no, tienen que decir qué es lo que están haciendo.
Y entonces aquí vamos a preguntar sobre lo que están haciendo y lo que están vistiendo. For example, I can ask, let me see, Rosa Mélida, is Danny wearing blue jeans? No, it is yellow, no, yellow. Uh-huh. He's wearing yellow. Yellow pants. Sí. Okay, so I can also ask Beatriz García, are Dave and Jody dancing? Yes, they are. Okay, excellent. Eso es lo que van a hacer. Van a preguntas, respuestas. Acuérdense, yes, no questions. Y si la respuesta es no, usted dice qué es lo que están haciendo o qué es lo que llevan. Is it clear, guys? ¿Se entiende lo que van a hacer? Yes, me. Excellent. Okay, let me make groups of three people. Okay, y toman turnos para hacer preguntas. Si alguien tiene la captura o está dentro de la sesión, puede compartir pantalla para que todos puedan ver la imagen en ese momento. Okay, let's please join the rooms. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, sí se escucha. Sí. Yo sí estoy haciendo también, sí. Sí, se escucha. Ok. Okay. Iniciando. Ok. Con la pregunta. Ok. Ok. Voy a comenzar yo a ver si me okay. entienden. Sí, sí. What Tommy is teacher... yellow. Repeat. No se lo entiende maybe. What is Tom? Teacher. La camisa si es amarilla. Okay. De Tom. Okay. Pero ahí no tiene que poner no. What. Es una yes no question. Is Tom wearing a yellow t-shirt, for example? Mm-hmm. No tiene que comenzar con what, porque tiene que empezar con el verbo to be. Así, is Tom wearing a yellow okay. Is Helen dancing? Is Danny talking? Siempre la respuesta, la pregunta es yes, no question, ¿ok? Yes. Okay. Thank you. You're welcome. Responder. Yes, no. Questions. For example, is Tom wearing a black shirt? Sí. Entonces podría decir, ellos están bailando. O ellos están en una fiesta, o solo tendría que ser de alguien. Es cuestión... sobre todos. Pero tiene sí. Pero tiene que especificar la persona. Él tiene que decir el nombre de la persona. Por quien está preguntando, por ejemplo, is Danny. ¿Hay alguien ahí que se llama Danny? Is Danny drinking soda, for example? Is Helen dance? Tiene que preguntarle por alguien específico. ¿Ok? Ah, ok. Um,
podría ser stone. ¿Cómo? Podría ser stone. Sobre Tom. Sí, pero ahí le falta, pero ahí le falta el complemento. ¿El is complemento? ¿Qué? O sea, ¿qué está? O sea, sí, is Tom, pero ahí está incompleta la pregunta. ¿Qué está haciendo? ¿Is Tom dancing? ¿Is Tom eating? ¿Is Tom talking? Ahí le falta Tom, la acción. No, sí, sí. ¿Is Tom, dancing? Dancing. Uh-huh. No, he's not. Tom is singing. Ajá. For example, are Dave and Jody eating pizza? ¿Cómo fue que no le escuché muy bien? Are Dave and Jody eating pizza? Jody. Dave and Jody. No, ya me perdí. Ya me confundí ahí. O sea, yo le estoy preguntando si ellos están, si Dave, ¿dónde está Dave y Jody? ¿Ellos están juntos? ¿Están ellos comiendo pizza? Usted me va a contestar. Si ellos lo están haciendo, me va a contestar, yes, they are. Y si no, no, they are not. Y me va a decir qué están haciendo. Of you in English. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Repítale la pregunta. Repeat the question. Are Dave and Jody eating pizza? Uh-huh. Sería I not o not. Not. Not they're not. No, they not es. Uh-huh. Están conversando. Ajá, no están comiendo pizza. No, they are dancing. They are dancing, ajá. Ok. ¿Singing? No, they know. They are dancing. Yes. Gracias. Guillermo. Yes. Diga, Valerie. Are Helen eating? Repeat, please. Are Helen and Eve dancing? They are not. They are eating pizza. Eating, ¿verdad? Eating, ajá. Eating. No, I not, sería. No. Ajá. Lucy, dancing. Uh-huh. Yeah. Are some drinking Coke? Some drinking? Yes, he is. Coca. Are they a dancing? Are Danny and Sam sleeping? Buenas
responda Carlos. Okay. Are Sam and Danny sleeping? Are Sam and Danny sleeping? Are Sam and Danny sleeping? Mejor escríbasela en la en el chat porque creo que no le escucha por la lluvia. Los lentes oscuros, ¿son glasses? Singles. ¿O singles? Singles. Singles. Ajá. Pero como, como para. Don't use glaze. Is she is some use glasses. No, sería sunglasses, pero en este caso, así son de sol. Sí, sí. Sí, nunca. Ajá. Son singles, negro sería black. Black. Entonces sería is son single black. Creo que como ya son glasses se entiende que son negros porque son de sol. Ajá. Sí. Ajá, sí, por eso es que. Ajá, por eso es la interrogante. Sí, porque son oscuros, pero. Ok. Veamos. ¿Is Sam wearing blue jeans? Yes. Sam, acerca blue jeans. De Sam. ¿Is wearing blue jeans? No. Sería not he is wearing pants. ¿Sí? No. Sam. No. Okay. Teacher, lentes de sol y lentes negros. La diferencia de esos dos son los singles. No, son glasses. Is the same. Glasses. Son glasses. Los dos. Mm-hmm. Yes. Yes. Thank you. Glasses. Okay. Okay, now let's see. Vaya, tenemos, nos quedan dos minutos. I'm going to choose, bueno, volunteers, solo uno. Y ese va a escoger el que le va a preguntar. Vamos a ver, volunteers. Volunteers, no hay. Thank you, Stephanie. Ok, vaya, hoy usted escoja a quién le va a preguntar. One, yes, no, oh, the picture. Le voy a preguntar a Kenia Pablo. Ok, go ahead, Kenia. Yes. Are Lucy dancing? Is Lucy dancing? Is Lucy dancing? Yes, she is. Excellent. Now, one more volunteer, please. One volunteer. Me, Catherine. Excellent. Catherine. Go ahead, Catherine. Escoja, choose a victim. Choose your victim. A Beatriz García. Beatriz García, okay. Go ahead. Is Helen drinking coffee? No, she is not.
She is eating pizza. Okay. Very good. Now, ¿tenía alguien con la mano levantada por acá? I guess it was Valerie, right? Valerie? Yes. Choose your... Carlos Figueroa. Ok, Carlos. Aunque Carlos ahorita creo que tiene problemas porque está lloviendo bastante, dice. Pero vamos a ver, Carlos. No, no está. ¿O sí? No. No. Choose another one. Rosa Mélida. Rosa Mélida, yes. Are you there? Yes. Okay. Is they eating? Is? No se la escucha muy bien. Eating? Repita la pregunta. Is eating? ¿Quién? Who? Repeat the question. Okay. Is Dave eating? Ah, is Dave eating? Is Dave? No, not. He is not. He is dancing. Excellent, excellent job. Okay, guys, time is up. Okay. Remember that this is a new question. Vayan agregando todas estas preguntas a su banco de preguntas y cómo responderlas, con pequeños ejemplos de cómo poderlas responder para que se les vaya quedando. Okay, acuérdense que cada vez vamos agregando cosas. I don't know if you have any questions before we finish. ¿Preguntas? ¿Quién está levantando la mano? No sé si tiene alguna pregunta. Yes, sure. Sobre cuando, por ejemplo, en la imagen había alguien, bueno, supongamos que quiero preguntar que si ella tiene el cabello largo. Entonces, para formular la pregunta, sería siempre con has. Esa es otra estructura, es con does, con otro auxiliar. Does she have long hair? Ahí en el chat se los pongo. Esa estructura la van a estudiar más adelante porque ya es una pregunta con otro verbo. Ya no es con el verbo to be. Entonces sí se puede preguntar, pero esa es la forma. Does he have long hair? Y la respuesta sería yes, she does. Or, no, she doesn't. Uh-huh. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, if there's no questions, we'll finish the class. Good night. See you tomorrow. Okay? Bye. And have a good evening. Good night. Bye. Bye. Bye.